batetik, mugarik gabeko medikuen topaketa honetan, bazkideen arteko topaketa honetan. Hoy es un día muy importante para Médicos Sin Fronteras. Apocalipsis Now, supongo que la recuerdas, cuando el coronel Kurtz, Marlon Brando, está contándole a Martin Sheen el horror que tiene montado allí, vacunaron a los niños, se marcharon, notaron algo raro, al cabo de un rato volvieron y los soldados vietnamitas les habían cortado a todos el brazo donde les habían vacunado. Es un ejemplo muy claro de por qué a Médicos Sin Fronteras y otras organizaciones humanitarias el que los militares hagan trabajo humanitario nos parece peligrosísimo, porque se confunden los roles. Yo creo que tenéis un problema, y es que no acabáis de asumir que no es un problema exclusivamente vuestro, que vosotros no podéis hacer todo eso. Eso sí que lo tenemos clarísimo, ¿eh? Salvar un ser humano, o dos, o 15, es una ambición, en estos casos, enorme. ¿Cuál es el peor mal de nuestra sociedad? ¿Cuál es? Desde luego es la indiferencia. La indiferencia es la indiferencia y el olvido. Son palabras que suenan muy pasivas y son extremadamente crueles. No tienen nada de pasivo, son brutales. Creo que el poder cerrar los ojos e ignorar lo que pasa es de una crueldad enorme. Pero hay instituciones en el mundo, individuos, instituciones, cuyo mandato y cuya responsabilidad, y para lo que se les paga mucho dinero en la mayor parte de los casos, es para negociar, para que estas cosas no sucedan. Y una parte importante de nuestro trabajo de testimonio es confrontarles, ponerles enfrente de la cara lo que está sucediendo en muchas partes del mundo, porque es verdaderamente bochornoso. El que un niño tenga la mala suerte de nacer en Somalia en mitad del hambre en el 2011 no quiere decir que haya que decir, pues mala suerte es que se muera, ¿no? No, es otro ser humano y hay que hacer el esfuerzo. ¿Que no llegamos a todos? Pues lo intentamos por los que podemos. Por cierto que Donosti y Bilbao son las dos capitales del Estado español donde tenemos más proporción de socios, así que enhorabuena. Y esto ha sido Diálogos Sin Fronteras en Bilbao. Ha sido un placer poder compartir estos momentos con socios, colaboradores, voluntarios. Quiero agradecer especialmente a los socios por vuestro apoyo que nos permite llevar a cabo nuestra labor. Y quiero daros las gracias a los que pudisteis participar del Diálogo Sin Fronteras. Pudimos tener una discusión, responder a vuestras preguntas y cuestiones. Y espero que nos volvamos a ver la próxima ocasión. Gero arte.